La victoria en el Handicap Parlanchín fue para inequívoco. Vamos a hablar con Diego Montes de Oca. Bueno, Diego, felicitaciones. Una alegría doble de tu primera acá en San Isidro y nada más y nada menos que un Handicap. Sí, bueno, muchas gracias y le agradezco al cuidador y a los patrones porque me lo dieron y solamente hice lo que ellos me dijeron, nada más. Diego, venía muy bien. Sí, venía cómodo, el caballo ganó muy bien y este es buen caballo. Yo lo corrí en La Plata, pero de tan ligero que es, no le cuesta el codo, entonces acá le vino mejor. Diego, en lo personal, para que la gente te conozca, ¿de dónde sos? ¿Cómo fue que empezaste con esto? Yo soy de La Plata y, bueno, hice la escuela en La Plata. Me llevó 4 años hacer y, nada, me gustan mucho los caballos y nunca corrí. Las primeras carreras son oficiales acá adentro y de a poquito voy aprendiendo. ¿Qué sentiste acá ganar en San Isidro, uno de los máximos? ¿Qué pasó por tu cabeza? No, y este es hermoso, nada que ver esto. Para nosotros, y encima en un handicap, arrancar es lo máximo, ¿no? Imagino que querrás saludar o agradecer a muchos que han confiado en vos. Sí, más que nada a mi familia porque siempre me apoya, a mi mamá, a mis abuelos, bueno, a mi tío que siempre me dio una mano y a los cuidadores que siempre me dan trabajo, gracias a Dios. Felicitaciones y muchas gracias. Sí, hasta luego, muchas gracias. Pudimos escuchar así las palabras de Diego Montes de Oca, quien ganó su primera competencia aquí en San Isidro y nada más y nada menos que el Handicap Parlanchín. El viernes 23 de enero el hipódromo de San Isidro abrirá sus puertas con la base del handicap Badrudín y ahora agregamos mayores datos. La reunión dará comienzo a las 15 horas y finaliza a las 21:10. En total se organizaron 15 carreras. En octavo turno tendrá lugar el handicap Badrudín para yeguas de 5 años y más edad sobre la distancia de 1.400 metros. Le damos ahora los adelantos para las próximas reuniones, el domingo 25 de enero y el miércoles 28 de enero.